Hola, mi nombre es Brenda de León, bienvenidos a mi canal de YouTube. Ustedes me pueden encontrar en las redes sociales como Leoncita B. Hoy les voy a mostrar cómo hacer paletas de caramelo duras aquí en mi dulcería casera. Los ingredientes que necesitamos son jarabe de maíz no alto en fructosa, azúcar de caña, agua, saborizante, yo voy a usar de naranja, pero ustedes pueden usar el saborizante que ustedes quieran. Y si prefieren, pueden también ponerle colorante. Yo prefiero no ponerle colorantes a mis paletas o a mis dulces porque me gusta que todo sea un poquito más natural, pero es opcional. También necesitamos ácido cítrico, es un ingrediente esencial para que las paletas sepan deliciosas. Las paletas que yo vendo en mi dulcería online en picasweets.com también llevan chile en polvo, pero eso es opcional. También vamos a necesitar un sartén, un termómetro para dulces, que se los recomiendo mucho si quieren que sus paletas salgan duras, una espátula para mezclar todo, cucharitas para medir, los palitos para las paletas, moldes para paletas, estos yo los compré en Amazon, pero si ustedes no tienen moldes en casa, también pueden usar una charola con papel encerado o papel mantequilla. Se me olvidó decirles, pero también necesitan una brocha y un vaso con agua. Vamos a empezar mezclando media taza y una cucharada de agua. Les recomiendo que empiecen primero con el agua para que pueda empezar a disolverse el azúcar y el jarabe mejor. Después vamos a poner una taza y media de azúcar y finalmente media taza de jarabe de maíz. Es muy importante que lo mezclemos muy bien antes de llevarlo a la estufa porque si no esto puede afectar el procedimiento de las paletas ya que el azúcar se pega en la parte baja del sartén. Esto yo no lo descubrí hasta después de haber cometido muchísimos errores con las paletas, pero es muy importante que el jarabe hierva a fuego alto porque si no lo que sucede es que el jarabe se empieza a caramelizar, se puede quemar y cambia el sabor de las paletas. Una vez que tenemos el jarabe en la estufa solamente nos toca esperar y es muy importante que no lo toquen, que no lo mezclen, simplemente esperen hasta que hierva. Con esta cantidad de ingredientes ustedes pueden sacar más o menos entre 25 a 30 paletas medianas o grandes. El tiempo que va a tomar en hervir el jarabe depende muchísimo de en qué parte del mundo estén ustedes, la potencia de su estufa, un montón de cositas. Vamos a preparar el resto de nuestros ingredientes empezando con el saborizante. Yo voy a usar 3/4 de cucharada de saborizante de naranja, pero la cantidad puede variar dependiendo en el tipo de saborizante que ustedes vayan a usar, así que pueden experimentar con la cantidad que yo voy a usar y si creen que necesita un poquito menos o un poquito más, ustedes pueden cambiar esa cantidad. 3/4 de cucharada de saborizante de naranja, casi 2 cucharadas de ácido cítrico, y el ácido cítrico, les tengo que decir, es un ingrediente esencial. No solamente le agrega un poquito de acidez a las paletas, pero sino que también hace que el sabor del saborizante que estén usando explote, que sepa súper más intenso, más rico. No dejen de ponerle ácido cítrico. Es muy importante que no pierdan de vista el jarabe, porque una vez que empiece a hervir, dependiendo del tamaño del sartén que ustedes estén usando, puede hervir y salirse por los lados y causar pues, un incendio, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Como pueden ver, aquí está empezando a hervir y una vez que empieza a hervir, es hora de ponerle el termómetro. Al principio yo usaba este termómetro para dulces porque aquí te tiene todas las temperaturas y te dice exactamente a qué temperatura debe de llegar el jarabe para que queden como caramelo duro. Pero yo compré este porque, como siempre estoy haciendo tandas grandes de paletas, me distraigo y cuando llega la temperatura que deseamos, se prende una lucecita y eso me ayuda para que no se quemen las paletas. Le vamos a poner el termómetro y para que las paletas queden duras, como queremos que queden, deben de llegar a 310 grados centígrados. Fahrenheit, perdón, 310 grados Fahrenheit. Lo que yo he descubierto haciendo las paletas es que no podemos esperar a que llegue a 310 grados Fahrenheit porque lo que pasa es que se va a quemar, porque la temperatura sigue subiendo después de que lo quitamos de la estufa. Entonces yo tengo aquí mi termómetro a 297 grados Fahrenheit. Una vez que llegue a esa temperatura, lo quitamos del sartén y esperamos a que suba un poquito más para que las paletas queden duras. Si nosotros no esperamos a que el jarabe llegue a 300 grados Fahrenheit, lo que sucede es que el jarabe no endurece y se queda un poquito chicloso. Ahora les voy a mostrar para qué es el vasito de agua con la brochita. Aquí como pueden ver hay cristalitos que están pegados en la parte del sartén y con la brochita nada más hacemos que los cristales vuelvan a caer al agua, porque si no lo que sucede es que eso puede causar que la paleta no endurezca. Solamente es un poquito de agua en las partes de al lado, una o dos veces durante el proceso. Es muy importante que no introduzcan mucha agua al jarabe porque si no, no solamente va a tomar mucho más tiempo en llegar a la temperatura que deseamos, pero una vez que introduces esa humedad al jarabe, entonces las paletas puede que no queden duras como queremos que queden. Mientras esperamos a que las paletas lleguen a la temperatura deseada, podemos preparar nuestros moldes. Yo le pongo un poquito de aceite, engraso el molde porque a mí me gusta cubrir las paletas de chile en polvo y eso le ayuda a que se pueda pegar el chile en polvo un poquito mejor, pero obviamente ustedes no tienen que engrasarlo. Es muy importante dejar los moldes listos porque una vez que el jarabe está listo, el proceso tiene que ser rápido para que no se seque el jarabe. Como les dije, esta receta hace más o menos 25 paletas, entonces van a necesitar varios papeles encerados o charolas.
Como pueden ver aquí, el jarabe ya ha espesado muchísimo. No lo tocamos, recuerden que no se debe tocar hasta que llegue a la temperatura que deseamos. Y pues ya está casi listo y tenemos que ponerle mucha atención. Ya está, ahora lo tenemos que sacar. Una vez que llegue a la temperatura que queremos, lo quitamos inmediatamente de la estufa y como pueden ver, la temperatura sigue subiendo. Es importante que no le pongan el saborizante ni el colorante hasta que haya bajado más o menos a 285 grados Fahrenheit, porque si no se puede perder el sabor. En este momento vamos a agregar primero el saborizante. Si ustedes tienen colorante, en este momento se le pone el colorante deseado. Yo voy a empezar agregando el saborizante para que lo vean. Y aquí tienen que tener cuidado porque se va a reaccionar. Lo mezclamos muy bien. Ok, y una vez que se haya mezclado muy bien y que hayan desaparecido las burbujas, entonces le vamos a poner el ácido cítrico, lo mezclamos y yo en este momento también le pongo el chile en polvo, lo mezclamos muy bien. Y recuerden que una vez que le empezamos a poner los saborizantes, los colorantes, el ácido cítrico, el jarabe empieza a enfriar y a endurecer, entonces este proceso tiene que ser rápido. Una vez que lo sacas de la estufa, tenemos que ponerlo en los moldes lo más pronto posible, porque si no endurece y es mucho más difícil. Ok, ya está. Ya está mezcladito, como pueden ver, está endureciendo, está espesando. Entonces nos vamos a mover rápido. Del tamaño que ustedes quieran. Le van a quedar perfectamente redonditas. Una vez que empiece a endurecer, como pueden ver, se puede mover fácilmente, se puede manejar el jarabe un poquito mejor. Entonces pueden usar una cuchara o algo para darle una forma más redondita o la forma que ustedes quieran. Les recomiendo que si usaron los moldes, que le den por lo menos entre 30 a 45 minutos a las paletas para que puedan endurecer de la manera en que deben de endurecer. No las pongan en el refrigerador, simplemente aquí en el aire libre. Se los digo porque a mí me pasó, si las llegan a poner en el refri o en el congelador, lo que sucede es que puede reintroducir humedad a las paletas, entonces no quedan tan duras o después se hacen más chiclosas. Ya pasaron como 10 minutos y las paletas que hicimos en la charola, en el papel encerado, ya están listas. Así quedan, más o menos. Las paletas que yo vendo una vez que están listas, yo las cubro en este chile que yo hago, pero es un chile estilo Miguelito, entonces si ustedes tienen Miguelito, pueden usar el Miguelito para cubrirlas. Aquí no se le pegó muy bien, por eso es mejor engrasar los moldes, porque eso le ayuda a que se le pegue el chile en polvo, pero lo que pueden hacer es usar la brochita con agua, ponerle un poquito de agua por los dos lados, solo un poquitito, porque si no eso puede afectar la consistencia de la paleta, y después cubrirla de chile en polvo, y así queda lista. Si quieren que las paletas duren mucho tiempo, es importante envolverlas en algún tipo de plástico lo más pronto posible, una vez que estén listas, para que no llegue, para que no les entre humedad y que no se pongan chiclosas. Entonces, en cuanto puedan, envuélvanla en este tipo de bolsitas para paletas. Estas las pueden encontrar en Amazon. Estas son las paletas que hice en los moldes y ya están listas también. Esta es un poquito más fácil ponerle chile en polvo porque los moldes están engrasados, entonces se les queda pegado más fácilmente. Bueno, y ahora vamos a probar. Queda buenísima. Muy rica, 10 de 10. Picosita, acidita, deliciosa. Pero recuerden que ustedes no tienen que ponerle chile en polvo, sino solamente saborizante y el colorante que ustedes quieran. Muchísimas gracias por venir a mi canal. Espero que este video les haya gustado mucho. Y por favor suscríbanse si quieren más videos de este tipo. Y denle click a la campanita para que les llegue la notificación cuando suba más videos.